El domingo 4 de agosto de 1778, el rey Luis XVI de Francia daba un comunicado oficial. Su esposa, la reina María Antonieta, estaba embarazada por primera vez después de 7 años de matrimonio. La felicidad de la pareja fue tal que multiplicaron los actos de bondad, como la liberación de presos por deudas, para agradecer a la providencia la gracia que les había concedido. A las 11:30 de la mañana del 19 de diciembre de 1778, en el Palacio Real de Versalles, nació la princesa de Francia, María Teresa Carlota de Borbón y Habsburgo-Lorena, convirtiéndose así en el primer retoño del rey Luis XVI y de la esposa de este, quien fue archiduquesa de Austria, María Antonieta. El nacimiento de la princesa fue enormemente complicado, y de hecho se llegó a temer por la supervivencia de su madre, quien perdió el conocimiento nada más dar a luz, ya que la habitación estaba poco ventilada y muy concurrida por la familia real, ministros y otros miembros de la corte, como era costumbre en los nacimientos reales. Pronto el rey abrió las ventanas para que entrase un poco de aire. Una hora después, se anunció en la ciudad el nacimiento de la nueva princesa y se dispararon varios cañonazos desde el ayuntamiento, desde donde desfilaron varios guardias tocando música para celebrar este acontecimiento. Además, por la tarde, se encendió una hoguera y se distribuyó pan, carne y fuegos artificiales. En los días siguientes se repitieron los festejos, realizando además entregas de limosnas, se instalaron fuentes de vino y orquestas en las plazas, con actuaciones gratuitas en los teatros de la ciudad. La corte francesa hubiese deseado que este primer hijo hubiese sido un varón para poner solución a la cuestión sucesoria. Sin embargo, la princesita fue muy bien recibida por sus padres e inmediatamente su progenitor se volvió loco de amor por ella. Cuando la reina recobró el conocimiento, saludó a su hija con las siguientes palabras: «Pobre niña, no eres deseada, pero no serás menos querida para mí. Un hijo habría pertenecido al Estado. Tú me pertenecerás a mí. Tendrás todo mi cuidado, compartirás mi felicidad y suavizarás mis dolores». Después del complicado parto, la reina se encerró con la niña en sus aposentos, permitiendo solo visitas esporádicas de personas puntuales. La paternidad del rey en su momento se llegó a poner en duda. Durante años se había especulado sobre la inexistente relación entre el monarca y su esposa, que al parecer no fueron capaces de consumar su unión hasta 7 años después del matrimonio por una supuesta fimosis del monarca. Entre otros candidatos como posibles padres de la criatura estaban el conde de Artois o el duque de Coigny. La pequeña fue bautizada el mismo día de su nacimiento, a las 2 de la tarde, en la capilla de Versalles, siendo sus padrinos, que no estuvieron presentes, Carlos III de España y la abuela materna de la recién nacida, la emperatriz María Teresa de Austria, a quien además debió su nombre principal. El nombre de Carlota le fue otorgado en honor a la hermana favorita de María Antonieta, María Carolina de Austria, reina consorte de Nápoles y Sicilia. A lo largo de su vida recibió varios apodos. El más conocido durante su infancia fue el que le puso su madre de forma cariñosa, Muselín, por la aureola de cabellos rubios que ondeaban su cabeza, aunque también la solía llamar Muselín Serius, por la seriedad prematura que tenía de niña, a la que le correspondía el título de Madame de Corte. Pero como María Josefina de Saboya, esposa del conde de Provenza, ya tenía ese título, se le puso el de Madame Royal. Fue amamantada sus 3 primeros meses de vida por su madre, quien cambió sus apartamentos para tenerla más cerca. Pero como en aquellos tiempos se pensaba que las mujeres no eran fértiles mientras estaban amamantando, la pequeña pasó luego a manos de una nodriza. Fue criada por una institutriz real, la princesa Victorie de Rohan-Guémené, quien 3 años después tuvo que renunciar a su cargo debido a la bancarrota de su esposo. Esta fue reemplazada polémicamente por una de las mejores amigas de la reina, Yolande de Polastrón, duquesa de Polignac. Poco después, y en contra del protocolo, la reina despidió a 7 de las 8 doncellas de su hija, porque según el marqués de Bombay,
La reina decía que su hija era demasiado vanidosa para tener a tantas mujeres a su disposición. Parece que esto no era más que un pretexto, y en realidad quería librarse de las limitaciones que consideraba superfluas. Aún así, esto creó un escándalo en la corte. Para evitar la soberbia y las muestras de mal carácter en la niña, frecuentemente se le hacía acompañar con niños de bajos recursos o de rango inferior. Por ejemplo, unas navidades hizo que donara todos sus juguetes, y otras le dijo que todo su dinero lo había regalado a los pobres para que pudieran comprarse juguetes y utensilios de uso necesario, con lo que ya no quedaba dinero para regalos para la princesa. A María Teresa se la educó leyendo numerosas obras literarias, poniendo acento en cuestiones de moralidad y catolicismo. Sus padres querían hacer de ella una niña simple, considerada y afectuosa a pesar de su rango político. Luis XVI era un padre afectuoso que consentía a su hija, con la que siempre estuvo muy unido. De hecho, la primera palabra de la niña fue papá, mientras que María Antonieta solía hacer gala de un carácter más estricto, aunque deseaba para su hija una educación menos almidonada que la de las princesas francesas, y quiso actuar personalmente en la crianza y educación de María Teresa. Evitaba los grandes halagos y la rigurosa etiqueta cortesana. Permitía que la conocieran embajadores y ministros, pero sin efectuar demostraciones de ceremonial, que también estaban prohibidas para las personas que servían cotidianamente a la niña. Con lo que se entiende la necesidad de fomentar en ella, desde su más temprana infancia, el gusto por los placeres simples, cuidándola de aquello que pudiera inspirar en ella fastuosidad o magnificencia. También la salud de la pequeña estuvo muy vigilada por su madre, quien no dudaba en abandonar un evento antes de tiempo para cuidar de su hija cuando enfermaba. Incluso se encerró en una habitación con ella cuando contrajo sarampión. Pronto el carácter fuerte de la niña salió a relucir, por ejemplo, en una ocasión tras una peligrosa caída a caballo de su madre. Cuando le comentaron que pudo haber fallecido, ella contestó: «No me importa. Así hubiera podido hacer lo que me diera la gana». En ningún momento se descuidó su aprendizaje. Tenía a su disposición diferentes maestros, de dibujo, danza, pianoforte, otro para clavicordio y otro de arpa. Aprendía matemáticas, aritmética y costura, pero también idiomas como el italiano y el inglés. María Teresa tuvo tres hermanos menores, el delfín Luis José, nacido en 1781, al que estuvo más unida, Luis Carlos en 1785, con el que se llevaba 7 años, y quien heredará el título de delfín tras el fallecimiento prematuro de su hermano mayor, y en 1786, Sofía, la más pequeña. Hay una anécdota bastante simpática que muestra el carácter de la princesa y su ya patriotismo. Cuando una nueva baronesa llegó a la corte de Versalles y al hablar con la princesa, ella le preguntó si era extranjera, a lo que la baronesa le respondió que era francesa, y la pequeña le contestó: «Me alegro porque no me apetecía ser amiga de una extranjera». En su infancia tuvo una mejor amiga, la hija de una dama de la corte que había fallecido y que el rey y María Antonieta habían adoptado. Se trataba de la niña Ernestine Lambricket, quien dulcificará el carácter orgulloso de María Teresa y vivirá en los departamentos reales junto a Yolande de Polignac. La infancia de la pequeña María Teresa transcurrió feliz y tranquila junto a la familia, la mayor parte del tiempo en el Petit Trianon, un pequeño palacio rodeado de jardines de estilos variados, situado en los dominios del Palacio de Versalles. La reina María Antonieta quiso que sus hijos crecieran en un ambiente más tranquilo y familiar, en contacto con la naturaleza, y aquí pudo conseguirlo. Incluso sus vestimentas eran de lo más cómodas y sencillas. Los aparatosos miriñaques y corsés no tenían cabida en este lugar. La reina María Antonieta había mandado construir una granja, y los niños disfrutaban de los animales, de paseos y de juegos en los jardines, así como de representaciones teatrales privadas, donde en ocasiones participaba la propia reina. María Teresa nunca olvidará esa felicidad de los años de su infancia. Gracias a la educación que le dio su madre, la princesa se convirtió en una niña obediente y respetuosa, que pronto destacó por su gran atractivo físico.
sobre todo por sus ojos azules, heredando además la buena apariencia de su madre y de su abuela materna. Pero le tocó vivir en unos tiempos de muchos cambios políticos. A medida que María Teresa crecía, el sentimiento revolucionario ganaba impulso. El descontento social y el elevado déficit presupuestario provocaron la aparición del movimiento absolutista como consecuencia de la bancarrota, causada por el apoyo del país a la guerra de independencia de los Estados Unidos y del alto precio de los alimentos, producto de la sequía. Todo ello exacerbado por la propaganda de la época, cuyo objetivo principal era desacreditar y ridiculizar a la monarquía, y en especial, a la reina María Antonieta, a quien se acusaba de ser la causante de la crisis financiera, de traicionar a Francia en favor de los intereses de Austria y de mantener relaciones con miembros de la corte de ambos géneros. Según se incrementaban los ataques contra la reina, la popularidad de la monarquía se desplomaba y comenzó una distribución masiva de panfletos en los que, entre otras humillaciones, se acusaba a María Antonieta de provocar la ruina económica del país, a pesar de que actualmente se considera que las acciones de la soberana tuvieron un impacto poco relevante como para provocar tal grado de animosidad hacia su persona. El daño provocado por los libelos injuriantes supuso un catalizador para el alzamiento que tendría lugar poco después. Esta crítica situación a nivel político tuvo, no obstante, poco efecto en María Teresa debido a varias tragedias que le afectaron a nivel personal. La muerte de su hermana Sofía de tan solo 11 meses en 1787, seguida 2 años después por la muerte de su hermano, el delfín Luis José, quien falleció a consecuencia de la tuberculosis el 4 de junio de 1789, tras varios meses enfermo, hasta el punto que tenía que utilizar un carrito de ruedas para moverse por los apartamentos reales. Tras la muerte del delfín, María Teresa estrecharía lazos con el único hermano que le quedaba, Luis Carlos, ahora convertido en el nuevo delfín. La agitación ciudadana alcanzó su punto álgido cuando se produjo la toma de la Bastilla, el 14 de julio de 1789. La vida de María Teresa, quien tenía 10 años por aquel entonces, empezó a verse afectada por estos acontecimientos, cuando varios miembros de la corte fueron enviados al exilio de forma precipitada, por motivos de seguridad, entre ellos su institutriz, la duquesa Yolande de Polignac. Por tanto, se nombró a una nueva institutriz, la marquesa de Tursel, y con su llegada, Madame Royal ganaría una nueva compañera, Pauline, la hija de la marquesa con quien simpatizó. El 5 de octubre de aquel año, un numeroso grupo de revolucionarios, mayoritariamente compuesto por mujeres de las clases bajas de París, se presentó a las puertas de Versalles con el objetivo de conseguir alimentos y llevar a cabo demandas políticas. Finalmente, el incidente derivó en el asalto al palacio por los revolucionarios en las primeras horas de la madrugada del día 6. Toda la familia real, escasamente vestida, estaba en el gran dormitorio del rey, escuchando el rugido de la multitud justo debajo de ellos, y otra que desde fuera pedía que la reina saliera al balcón. María Antonieta primero salió abrazada a sus hijos, pero ante la visión de armas y un cañón retrocede, dejando a sus hijos y saliendo de nuevo sola. Esa visión de su madre sola y apuntada por la muchedumbre con armas afectó profundamente y de por vida a María Teresa. Posteriormente, la familia fue puesta bajo arresto domiciliario en el Palacio de las Tullerías. El palacio estaba abandonado por la corte desde el final de la infancia de Luis XV, por lo tanto nada estaba preparado para recibir a la familia real. Nunca olvidarán la violencia con la que fueron tratados. Con el transcurso del deterioro político, Luis XVI y María Antonieta tomaron conciencia de que sus vidas corrían peligro, motivo por el que aceptaron participar en un plan de fuga organizado por un supuesto amante de la reina, el conde Hans Axel de Fersen, saliendo de las Tullerías, llevándose a sus hijos con ellos, el 20 de junio de 1791. Dicho plan consistía en que la familia real huyese a Montmédy, un fuerte realista situado en el noreste. Pensaban que una vez en las provincias serían apoyados por tropas leales, podrían recuperar su libertad de acción y dictar sus deseos a la asamblea. Pero la comisiva real fue interceptada en Barents y obligada a regresar a París. De vuelta a la capital, la familia fue encerrada de nuevo con vigilancia extrema, hasta el punto que las anotaciones de matemáticas de la princesa se revisaban en busca de códigos secretos. Durante un tiempo hicieron una pequeña vida familiar,
aunque María Teresa veía cómo su padre era tratado cada vez con menos respeto. La fuga de Barents tuvo efectos extremadamente dañinos sobre la imagen de la familia real en la opinión pública. A diferencia de su esposa, Luis XVI era popular. Sin embargo, su huida revelaba que este soberano paterno y cortés era un traidor. Las críticas contra él iban en aumento. La tendencia republicana, hasta entonces relativamente discreta, se afianzó. El 17 de julio, a instancias del Club Popular Cordeliers, se colocó en un altar en el centro de Champs de Mars una petición con 6.000 firmas pidiendo la caída del rey. El 10 de agosto de 1792, después de que la familia real solicitase asilo a la Asamblea Legislativa, tras el palacio al asalto de las Tullerías, Luis XVI fue depuesto. Si bien la abolición de la monarquía no se produciría hasta el 21 de septiembre del mismo año. El 13 de agosto, la familia real fue encerrada en la Torre del Tem, en condiciones mucho más precarias que las que habían tenido en las Tullerías. Desde aquí tenían la visión de las cabezas de personas conocidas sobre picas, entre ellas la princesa María Teresa de Lamballe, amiga y confidente de la reina, que afecta profundamente a la adolescente María Teresa. Los reyes intentaron mantener la calma para no incitar más miedo en sus hijos, pero uno a uno, todos los detenidos irían siendo ejecutados. El 21 de enero de 1793, su padre, el rey Luis XVI, fue ejecutado en la guillotina. María Teresa se desmayó tras despedirse de su padre. Sin embargo, en los días sucesivos fue un fuerte apoyo para su madre y su tía Elizabeth, la hermana de su padre, que les había acompañado todo este tiempo. Antes de marcharse, Luis XVI había hecho prometer a sus hijos que perdonarían a sus enemigos y que no vengarían su muerte. Ahora el hermano de María Teresa, el pequeño Luis Carlos, fue reconocido por los monárquicos como Luis XVII de Francia, pero era considerado un peligro político, y casi 6 meses después, la tarde del 3 de julio de 1793, varios guardias entraron en el apartamento de la familia real y se lo llevaron por la fuerza y entre gritos, siendo puesto bajo el cuidado de Antoine Simon, zapatero y comisario del Tem. A partir de entonces, el pequeño fue sometido a toda clase de vejaciones. La última vez que María Teresa ve a su hermano será durante un crudo interrogatorio, donde le preguntan por la relación pecaminosa entre su madre y su hermano. La horrorizada princesa no daba crédito a las declaraciones que estaba haciendo este. En el apartamento quedaron la reina María Antonieta, María Teresa y Madame Isabel. Las únicas oportunidades que tenían de tomar el aire era un pequeño patio del Temple, al que en ocasiones los guardias les permitían salir. En julio la reina fue ajusticiada, pero María Teresa no lo sabía. Cuando María Antonieta fue conducida a la Conciergerie, casi un mes más tarde, la noche del 1 de agosto de 1793, fue ejecutada en la guillotina el 16 de octubre de 1793. María Teresa, que desconocía el fatal desenlace de su madre, había quedado al cuidado de su tía Isabel, quien intentó esos días educarla en el catolicismo y le enseñó a sobrevivir en estas duras circunstancias, incluso alentándola a rezar, dar paseos dentro de la habitación, la cual barría todos los días, y cierto ejercicio, ya que les habían retirado el permiso para salir al patio. Su tía sería trasladada a la Conciergerie el 9 de mayo de 1794 y ejecutada al día siguiente. Antes de que Madame Isabel fuera guillotinada, le rogó a su sobrina María Teresa que nunca dejara que los guardias la encontraran sin ropa o en la cama. El 11 de mayo, el líder revolucionario Robespierre visitó a María Teresa en su celda. Si bien no existen registros de la conversación que el político mantuvo con ella, se sabe que ésta le presentó un papel en el que había escrito: «Mi hermano está enfermo. Le escribí a la convención para obtener tratamiento para él. La convención aún no me ha respondido. Repito mi solicitud». Robespierre tomó la nota, echó un vistazo a los raros volúmenes que se dejaron a disposición de la prisionera y se fue. Los funcionarios municipales le mostraron mucho respeto a este hombre, quien al parecer, movido por la presión popular, evitó que María Teresa compartiera el mismo destino que su familia. Pasó un año sola y aislada, sufriendo toda clase de humillaciones,
y seguramente teniendo que soportar las extralimitaciones de sus carceleros, al tener ante ellos a una muchacha joven y bonita, que se encontraba entregada a su dolor y a las reflexiones más amargas, sin pedir nada y arreglándose ella misma hasta las medias y los zapatos. En ningún momento se le informó de que sus parientes habían sido ejecutados. En las paredes de su prisión escribió varios grafitis. María Teresa Carlota es la persona más infeliz del mundo. No puede escuchar a su madre, ni siquiera reunirse con ella a pesar de que lo ha pedido mil veces. Viva mi buena madre, quien me agrada y cuyas noticias no puedo oír. Padre mío, cuídame desde el cielo. Oh Dios mío, perdona a los que dieron muerte a mis padres. Ni qué decir tiene que la estancia de la pequeña María Teresa en la prisión del Temple solo puede ser calificada de infernal, pensando que en cualquier momento también vendrían a por ella, sin apenas espacio, sin hablar con nadie, algo que tenía totalmente prohibido, y con la sola compañía de dos libros, uno sobre Cristo y otro de viajes, que fueron leídos repetidas veces por ella, hasta el punto de que la joven terminó por cansarse de ellos. Su solicitud de tener acceso a más libros fue denegada por oficiales, al igual que otras peticiones. También tenía una pequeña labor de lana, que hacía y deshacía una y otra vez para mantenerse ocupada, teniendo que oír con frecuencia el llanto y los gritos de su hermano Luis Carlos, cuando era golpeado, hasta que de repente dejó de oírlo. Este acabaría falleciendo solo el 8 de junio de 1795 a causa de una tuberculosis complicada con una peritonitis. No pudo soportar las duras condiciones carcelarias. Tras la muerte del pequeño Luis XVII, el único pariente vivo de este era su hermana María Teresa, quien no fue considerada como pretendiente al trono francés debido a la adhesión tradicional de Francia a la ley sálica. Así, el 16 de junio, los príncipes en el exilio declararon a Luis Estanislao, conde de Provenza y tío paterno de María Teresa, como el rey Luis XVIII, y este aceptó su declaración poco después. Este hermano sin descendencia de Luis XVI había huido de Francia instalándose en Países Bajos austriacos en 1791, igual que su hermano menor, Carlos, que huyó a Saboya en 1789. La guerra entre Austria y Francia facilitó las cosas para María Teresa, ya que se planteaba la posibilidad de liberarla a cambio de varios presos franceses del ejército austriaco. Para ir acercándola a este paso, la trasladaron a otra área del castillo. Le concedieron ropas nuevas, libros, papel, lápices, tinta china, pinceles e incluso dos perritos. Un decreto del Comité de Seguridad General, fechado el 13 de junio de 1795, dictaba que se le concediese a María Teresa una dama de compañía, y eligieron a la ciudadana René de Chanterén, de unos 30 años. Esto animó a la princesa, y las dos establecieron una cercana relación. María Teresa la llamaba Renet, y esta hacía que la princesa leyese en voz alta para que recuperase la dicción que había perdido tras estar tanto tiempo sin hablar con nadie. Fue esta dama quien finalmente le dijo a la joven la verdad sobre sus seres queridos. María Teresa empezó a llorar, profiriendo gritos de angustia y dolor, deseando haber compartido la misma suerte que sus progenitores. Sus guardianes ahora tenían permiso para llevarla al jardín, desde donde puede verla el pueblo. Desde la muerte del delfín, un despertar de opiniones se manifestó a favor de la joven princesa, a la que consideran una víctima de la revolución. Empiezan a llamarla la huérfana del Temple. Ella se vio gratamente sorprendida por las muestras de afecto de los parisinos, que le hacían cariñosos gestos y le dedicaban romances, así como palabras de apoyo y ánimo. Después de 40 meses de reclusión, por fin fue liberada con la mayor discreción posible, el mismo día que cumplía 17 años, siendo intercambiada por los prisioneros franceses, Camus, Bournonville, Boncal, Drouet y varios otros. Fue escoltada por un destacamento de caballería para dirigirse a Basilea, donde fue entregada a los enviados del emperador Francisco II. De repente se manifestó un sentimiento encontrado de felicidad por la liberación y pena por abandonar su patria y también a sus padres fallecidos. Llegó a la capital austriaca
La tarde del 9 de enero de 1796, tras 22 días de viaje. Momentáneamente vivió en el Palacio Belvedere, hasta que fue recibida en la corte por el emperador, a quien ella guardaba cierto resentimiento, ya que consideraba que no habían hecho nada por salvar a su familia. Posteriormente se instalará en el Palacio Hofburg, con todas las comodidades, cerca del afrancesado Salón Rojo. Pero durante los primeros meses la princesa vistió de luto, y tenía una profunda tristeza. Estaba sujeta a pesadillas y episodios histéricos, cuando algo por casualidad le recordaba la terrible experiencia de su familia. A veces se la escuchaba pasear toda la noche. Con la llegada de la primavera, la corte vienesa se trasladó al Palacio de Schönbrunn. Esto para ella fue como un retorno al hogar perdido. La belleza del palacio, situado entre bosques y prados, le recuerda su infancia. Pasea por los lugares donde vivió su madre, le enseñan sus dibujos y se emociona con las anécdotas que le cuentan sobre ella las mujeres más longevas de la corte. Todos estos detalles la van animando y hará muy buenas migas con María Luisa, su primita, como ella la llama, quien se convertirá en la futura emperatriz de Francia. Pero en la corte pronto intentarán utilizar a María Teresa como un peón político. Intentaron casarla con el hermano del emperador, el archiduque Carlos, un oficial valiente, pero enemigo de Francia. Posiblemente el objetivo fuera acercarse a la corona francesa, aprovechando la situación de María Teresa. Su negativa a este matrimonio llevó la tensión familiar hasta un punto insostenible. María Teresa consideraba como único heredero al trono de Francia a su tío Luis XVIII, a quien en 1798, Pablo I, emperador de todas las Rusias, le ofreció una considerable pensión y el uso del Palacio Jelgava en Curlandia, actual Letonia. Desde aquí el monarca francés intentó recrear la pompa y ceremonia de Versalles. Había estado compitiendo por la custodia de su sobrina desde antes de su liberación en el Temple. Durante 3 años, ambos mantuvieron una fluida correspondencia. En un movimiento considerado meramente político, el monarca francés, que no tenía descendencia, pretendía que su sobrina se casara con su primo hermano, Luis Antonio, duque de Angulema, quien era hijo de Carlos, conde de Artois, y hermano menor de este nuevo rey, quien trató de no llevar a cabo el enlace. Pero Luis XVIII terminó de convencer a su sobrina, diciéndole que era lo que sus padres hubiesen deseado, y ella estaba dispuesta a cumplir sus últimas voluntades. Las cartas que tío y sobrina se enviaban eran interceptadas y abiertas por el entorno del emperador austriaco. María Teresa consideraba que si Dios le había consentido sobrevivir, ella tenía el deber de servir a la patria francesa, como vínculo para el retorno de la monarquía. Gracias a la intervención del emperador ruso, Pablo I, el 3 de mayo de 1799, pudo abandonar la corte de Viena y se unió al exilio con su tío en el Palacio de Jelgava. Y aquí mismo tuvo lugar el enlace de los dos jóvenes el 10 de junio de 1799. La boda fue modesta y sin artificios. María Teresa llevó un vestido más bien simple, por supuesto con flores de lis, como símbolo de la realeza francesa Borbón, y un medallón con las efigies de sus padres. El duque de Angulema no destacaba por su encanto. Era tímido, tartamudo, desgarbado y no sabía muy bien hacer la corte amorosa a su esposa. El matrimonio nunca tendría descendencia. Algunos historiadores sugieren que este nunca se consumó, bien por una supuesta impotencia de Luis Antonio o por los traumas sufridos por María Teresa durante su cautiverio, porque nunca sabremos con exactitud qué fue lo que le hicieron mientras estuvo presa en el Temple. Desde el momento de su boda, se vuelca en defender la legitimidad de su tío y se convierte en una especie de embajadora de él, recorriendo Europa para ello, convertida en una especie de reina francesa en el exilio, ya que la esposa de Luis XVIII, María Josefina de Saboya, es más bien irrelevante y escasamente comprometida con la causa monárquica francesa, mientras que Madame Royale es respetada y admirada por los realistas que apoyan el retorno de la monarquía francesa. El 18 de febrero de 1799, Napoleón Bonaparte se autoproclama cónsul de la Primera República Francesa y en 1804 fue coronado emperador. En 1807 María Teresa y su marido encontraron refugio
en el país enemigo irrefutable de Napoleón, Inglaterra, y se instalarán concretamente en Harewell House, al sur del país. El palacio aún hoy en día conserva las huellas afrancesadas del paso de la duquesa de Angulema, quien durante su estancia se mostraba triste frecuentemente, lloraba y se refugiaba en el jardín y la biblioteca, ya que le encantaba leer. Las penas se intensificaron cuando conoce la noticia en 1810 que su pariente y su querida amiga la archiduquesa María Luisa de Austria se ha casado con su enemigo, Napoleón, y va a tener un hijo de él. A esto se suma el fallecimiento el 13 de noviembre de 1810 de María Josefina de Saboya, la esposa de su tío Luis XVIII. Casi sin esperanzas de regresar a su país natal, la abdicación de Napoleón en 1814 supone la restauración borbónica en el país galo, motivo de alegría y por fin poder regresar a Francia. María Teresa fue recibida en el puerto de Calais entre multitudes, aplausos y flores, convertida en símbolo de la restauración y de la reconciliación de los franceses. Es la primera dama, porque sus dos tíos, Luis XVIII, y su hermano y sucesor, Carlos, suegro además de María Teresa, son viudos, y ella es la mujer de más rango en la corte. Trató de revertir los chismes sobre su madre con su propio comportamiento, terriblemente correcto, con actividades caritativas, prefiriendo hospitales y orfanatos, al salón de baile y el palco de la ópera. Restauró el Petit Trianon, que recordaba como el paraíso por haber tenido una infancia tan feliz en este lugar. Uno de los primeros gestos de María Teresa, de vuelta a su nación, fue exhumar los restos de sus padres, que habían sido enterrados en el cementerio de la Madeleine, sin ningún tipo de distinción, y ordenó que fueran trasladados a la Basílica de Saint-Denis. Un año más tarde encargó dos bellas estatuas votivas, representando a los trágicos monarcas. Sin embargo, no hubo nada para su hermano, porque María Teresa siempre pensó que continuaba con vida. Aclamada por el pueblo, fueron momentos de entusiasmo para María Teresa, que sin embargo, no durarían mucho. En marzo de 1815, Napoleón regresó a Francia y comenzó a ganar adeptos con la ambición de recuperar el poder en París. Luis XVIII, temeroso de la posible llegada de Napoleón, huyó de Francia. María Teresa, sin embargo, se negó a abandonar de nuevo el país y se erigió como la gran figura de la defensa de la monarquía. Napoleón ordenaría su arresto y ella acabaría rindiéndose y se marcharía de nuevo al exilio. Pero antes, repartió entre sus adeptos como símbolo plumas blancas que se conservan en el Museo de Artes Decorativas. El estadista francés siempre reconocerá la gallardía y dignidad de María Teresa, llegando a afirmar que era el único hombre de esa familia. El regreso de Napoleón duraría 5 días al ser derrotado en la Batalla de Waterloo. Luis XVIII pudo regresar a Francia, donde reinó hasta su muerte el 16 de septiembre de 1824. Sin descendencia, la corona pasó a manos de su hermano Carlos, tío y suegro de María Teresa, quien se convirtió en Carlos X. María Teresa, nuera del nuevo rey, se convirtió en ese momento de forma oficial en la Delfina de Francia. Además de continuar con la beneficencia, tendría que encargarse de organizar bailes, siendo ella la inspiración de la moda. En el Museo del Louvre, se conservan algunas de las joyas que lució en esta época de retorno a su rango real. Su estatus en la corte se vio amenazado por la llegada de María Carolina de Borbón dos Sicilias, esposa de Carlos Fernando, duque de Berry, su cuñado y primo, hijo de su suegro. Joven y bella, la nueva dama de la corte era alegre, en contraste con María Teresa, que era más bien seria y triste. Cuando María Teresa ya casi había abandonado las esperanzas de ser madre, María Carolina quedaba embarazada. Pero las revueltas entre ambas culminaron con el asesinato del duque, 7 meses antes del alumbramiento de su esposa. Este heredero póstumo, Enrique de Francia, conde de Chambord, era la esperanza del futuro de la monarquía francesa. El mal gobierno de Carlos X, caracterizado por un absolutismo cada vez más obsoleto, y por la incompetencia en materia de política económica, terminó por echar al pueblo a la calle, que reclamaba una monarquía moderna y liberal,
en la figura de Luis Felipe de Orleans. Debido a la propaganda de esta época, a María Teresa la llamaban Madame Rancun o Lady Resentment. Carlos X se vio obligado por las circunstancias a abdicar en su hijo en 1830, quien de inmediato hizo lo propio en la figura de su sobrino, el conde de Chambord, con la esperanza de que éste fuera aceptado por la Cámara de Diputados, que finalmente se decantará por el Orleans, quien sería conocido como Luis Felipe I de Francia. Siempre se menciona como anécdota que María Teresa fue oficialmente reina de Francia, aunque solo fuera por un periodo tan exiguo de 20 minutos. Cuando el nuevo rey subió al trono, María Teresa, acompañada de su familia y de varios miembros de la dinastía Borbón, volvió a marchar al exilio, en esta ocasión a Edimburgo I, donde vivieron algunos años, más tarde a Praga y posteriormente a Gorizia, territorio italiano en la actualidad, pero que en esa época pertenecía a Austria y se llamaba Gorch. Estarán aquí en el Palacio Estrasoldo, que hoy en día es el Gran Hotel Entourage, y donde aún se conservan objetos y recuerdos del paso de la familia y también de María Teresa. Ahora la situación era diferente, ya que tenían dinero. María Teresa se vuelca en su sobrino Enrique y lo cría y educa casi como si fuera su madre, ya que la madre del niño, Carolina, tras la muerte de su esposo va de un amante a otro y hará un intento por reconquistar el trono francés para su hijo. Tendrá un accidente al prenderse su vestido en una chimenea y un hijo ilegítimo, manchando el nombre de la familia real en el exilio. El 6 de noviembre de 1836 falleció en el exilio Carlos X, suegro de María Teresa. Los duques de Angulema se convirtieron desde ese momento en los jefes de la Casa Borbón y recibieron el título de condes de Marnes. El matrimonio estaba más unido que nunca. Él amaba a su esposa y nunca se separaron. No hay certeza de si ella le amaba, pero sin duda la fidelidad fue uno de los rasgos de María Teresa. Ambos se apreciaban y se respetaban mucho. El duque de Angulema falleció el 3 de junio de 1844, afectando este hecho profundamente a María Teresa. Ya viuda, se trasladó con su sobrino Enrique, duque de Chambord, al castillo de Frostorf, cerca de Viena. Ella eligió y apreció este lugar, sus jardines, la capilla donde rezaba cada mañana. Llevó una vida tranquila y sin ambiciones políticas destacables. Su misión se centró en casar a su sobrino y protegido, pretendiente legitimista, al trono de Francia. La elegida sería María Teresa de Módena, quien debido a una malformación uterina nunca pudo tener descendencia. María Teresa falleció enferma de neumonía, acompañada de su querido sobrino, en el Palacio de Frostorf, el 19 de octubre de 1851, con 72 años. En su testamento dejó claro que quería reposar al lado de su marido y de su suegro en la iglesia del monasterio franciscano de Konstanjevica, Nueva Gorizia, hoy perteneciente a Eslovenia, y ahí reposa en un sarcófago de mármol. Las memorias que ella escribió en el templo fueron escritas bajo la vigilancia de un espía revolucionario. María Teresa luego las repudió. Dejó atrás las memorias de su vida, apropiadamente tituladas La ruina de una princesa. Siempre se ha especulado si la chica que había en el templo era realmente María Teresa o una doble suya. Se dice que Ernestine, su mejor amiga de la infancia, guardaba un gran parecido con ella. De hecho, Ernestine acompañó a la familia real en Versalles, en las Tullerías y a la ida y vuelta de Varennes. Se sabe que en 1810 se casó con un viudo residente en París y murió en 1813 sin hijos, a la edad de 35 años. Pero alguien se sacó de la manga la hipótesis de que las dos chicas se hubieran intercambiado en la prisión del Temple. Incluso se habla de que María Teresa habría desaparecido tras las deshonras contra su persona mientras estuvo encarcelada, queriendo llevar una vida apartada de la sociedad. Así surgió la teoría de la llamada Condesa Oscura, o Tenebrosa. Se trataba de una persona que vivía en un pueblo de Alemania, concretamente en la zona de Turingia. Apenas salía de casa, y cuando lo hacía,
siempre llevaba un velo negro para que no se le pudiera ver el rostro y un vestido del mismo color. Parece ser que la extraña dama tenía bordadas flores de lis, tanto en el vestido como en el velo. Aparte de ello, se sabe que gozaba de la protección de los gobernantes de ese estado, el duque Federico I de Sajonia y su esposa Charlotte. La misteriosa mujer murió a finales de 1837, sin que su cuerpo fuera visto por ningún médico o sacerdote. Sin embargo, hubieron algunos invitados a su funeral, los cuales pudieron ver su rostro y testimoniar posteriormente su gran parecido con la reina María Antonieta. La sorpresa vino en 1891, cuando se dio la orden de abrir la tumba de la condesa. El médico que intervino dijo que se trataba del cuerpo de una mujer, que al morir tendría unos 60 años, y que su rostro se parecía enormemente al de la reina María Antonieta. Se abrió una investigación, y entre sus documentos personales se encontraron unos papeles en los que se podía leer que el nombre de ella era Sophie Botta, de 58 años y originaria de Westfalia, pero no se encontró ningún registro de ninguna persona con ese nombre. Parece ser que la pareja ducal de Sajonia conocía la verdadera identidad de esa persona y la importancia de que permaneciera escondidas, por algún motivo, todavía hoy desconocido. Durante un siglo, muchos especialistas en el tema sospecharon que esta mujer podría ser la verdadera María Teresa. No hay duda de que las características físicas de esta mujer se asemejaban mucho a las de la reina María Antonieta. Sin embargo, María Teresa se parecía más a su padre. Muchos grafólogos estudiaron las cartas escritas por María Teresa, comparándolas con las de la época en la que estuvo en el Temple, y creen que están escritas por la misma persona. Se ha comprobado que esta condesa oscura se escribía con miembros de las diferentes casas reinantes en Europa, y todos estaban convencidos de que ella era la legítima hija de Luis XVI. En 2004, la emisora de radio alemana MDR montó una campaña para intentar resolver este enigma. Sin embargo, las autoridades de esa zona no estaban muy convencidas de su conveniencia, seguramente porque este tema atrae mucho turismo. No obstante, se llegó a un acuerdo en 2012. Se tomaron muestras del cadáver de María Teresa y el resultado de estas investigaciones, publicado en julio de 2014, conforme al cual el ADN de la condesa no estaba emparentado con el de la familia real francesa. Así que el misterio de quién era realmente esta misteriosa dama sigue sin resolverse en nuestros días. Resulta difícil hacernos una idea de todo lo que sufrió María Teresa a lo largo de su vida. Solo podemos confirmar que ella permaneció fiel siempre a una sola causa: Francia.